Ya, perdón, es que estaba terminando de configurar este jueguito. ¿Qué onda, Rayo? ¿Cómo estás, güey? Vamos a terminar de ponerle los gráficos. Todo está en alto, perro. ¿Qué pedo, Rayo? ¿Cómo farmeas dinero en el Cayo Perico? Güey, yo la neta dejé de jugar el GTA después de lo de los... Después de la actualización de Haste, güey. Después de esa actualización yo ya no lo jugué. Pero yo a mí me tocaba farmear golpes en el... ¿Cómo se llamaba el banco? No me acuerdo, pero saqué un logro. Este logro es un oculto. Se llama... cerebro delictivo, güey. Ese logro constaba entre cuatro jugadores pasar todos los golpes en la dificultad más difícil sin morir ni una sola vez en ninguna... En ninguna planeación desde el principio hasta el final. Güey, al último neta sentías cómo te temblaba neta todo, perro. Perdí muchas veces intentándolo en el de laboratorios. Esa madre está bien difícil, perro. Neta, pero bien difícil. Me acuerdo que yo me enojaba mucho con un compilla porque perro siempre la troleaba, güey. Siempre, güey. Él era el conductor, güey. Y siempre chocaba, perro. Siempre chocaba. ¿Qué onda, Alexita? ¿Cómo estás? ¿Ya cenaste? ¿Ya tomaste agüita? ¿Ya andas hidratation? No. El Eclipse Towers. Güey, este edificio está muy chingón, güey. Uy, se supone que le bajé todo el volumen a la música, entonces en una de esas me truenan el pinche stream por copyright. Pues va a valer riata, güey. Deja, configuro bien los ajustes porque creo que no sé. No sé si no se acomodó, güey. Espero Esos 10 segundos no hayan sido suficientes como para tumbarme el stream. Sigue el stream, ¿verdad? Yo creo que me voy a meter a las carreras. No creo que tenga... Sí, güey, sí, tiene copyright. ¿Qué pedo, güey? Hay un auto fantasma. Güey, se me olvidó decirte, el GTA de PC, pero está lleno de bugs, güey. Pero de bugs a lo desgraciado, güey. Déjame ver si me puedo meter a una lista de actividad. Unirse rápidamente a... Actividades... Me gustaría jugar una partida a muerte, pero literal nomás se la pasan jugando parkour y todo ese tipo de cosas. Ay, se me olvidó decir, está lleno de cheaters, güey. Literal, ve, güey, ¿cómo va a haber un avión aquí, perro?
Ve, wey, what the fuck, wey. Esta madre la tuvo que haber puesto un cheater de mierda, wey. Te lo juro. What the fuck, wey. Yo creo que me voy por la calle de la derecha, no está más fácil. Un pinche cheatersote, wey. Creo que no cabe, wey. No, no cabe. Nada, está muy grande, wey. Este wey de la opresor, wey. ¿Cuánto que me mata, wey? No, no cabe, wey. Mejor agarro el casa, no de cheat. ¿Qué dice? Pone el truco de coches que vuelan. De chill, ¿no? Pues está bien chingón este juego, güey. En PC, pero creo que estaría muy chingón con compas, ¿sabes? Con compas creo que esta madre estaría bien chingona, güey. Güey, ¿what? ¿Cómo era para...? ¿Cómo era para despegar, güey? Había un pinche botón. Es que los controles acá, güey, son bien extraños, bro. ¿Qué pedo, John? Timón, para dar el rol y hacer desmadre. De chill, ¿no, John? Bueno, supe siempre cómo hacerle para que esta madre... Ah, mira, güey. Ya me acordé cómo. Es que en PC, güey, tienes que utilizar la W. Tienes que utilizar la W. Y... Ve, güey, esta madre está llena de cheaters, güey. ¿Eso qué, güey? ¿Vieron, güey? ¿Cómo van a hacer eso, perro? Tienes que utilizar el W y luego tienes que presionar el botón, el 5, el 8, para volar estas cosas. También está bien raro aquí, güey. ¿Matamos gente o qué, John? Para que me saquen la opresor por andar con un pinche casa de castroso. El Hydra, güey, neta, esta madre está bien revolucionaria, güey. Pinche hidrante, güey. Con eso te la... Te la pasas funando gente, güey. Nunca me gustó cómo se manejaba el pinche casa, como que está bien revoltoso. Oh, sí lo maté, no, ah, oh, cabrón, ¿cómo que no lo maté, bro? What? ¿Tiene crossplay? No, güey. Es que estuviera bien chingón. Yo creo que esta madre lo van a meter hasta el nuevo, ¿no? El 6.
Pero esta madre nomás nos explota, güey. Ya la tiene como cuatro. Imagínate, güey, andar bien tranquilo y que llegue un castroso con el... con el caza, güey. Ahorita te van a dar en tu madre. Mira, güey, hay un vato. Creo que soy... Ah, sí, hay un vato de nivel alto, güey. Yo soy ni nivel 50, güey. ¿Qué pedo, Monroy? Vente al GTA o qué, perro. Mira, tú eres ese Monroy, el que se la vive en el tacón, perro. Hay misiones nuevas, ¿no? O algo así, había visto. A ver, vamos a hacerlas. What? ¿Cómo que no puedo hacerlas? Hey, what's happening with a pimp? You know who it is. It's your boy. Wey, si atacas aquí, wey, o te ven raro, te balacean entre todos los perros. Con todo respeto, mendiga skin fea. Es que no tuve tiempo de personalizar mi monito, güey. Luego me puse a jugar. Lo malo de PC, güey, es que ya no está como la... se le puede decir como el aim assist. Se le desactiva y tienes que jugar sin el aim assist. A la verga, esos güeyes se van a balear, güey. Mira, güey, a la verga, güey. ¿A quién se están baleando o qué, güey? Se lo quebraron, bueno, yo mejor me voy, güey. Parece a mi colonia, güey, vete a la verga. Vete a hacer una skin bellacosa, es lo más divertido. Momendónalos. Momen. Te funaron, güey. Momen te funó en Twitter la poderosísima gorda. Todos de la sesión. Mis amigos jugando GTA, güey. Puro cheater, güey. Mira, güey, a huevo, güey. Se unen con el tilín insano. No seas culero, Antonio, no digas eso, güey. Mira, güey, en vergüenza, güey, no como en Xbox, güey. Vamos a darle, güey, ese pinche nivel 10 se ve que nomás la va a trolear de chill. ¿Y el John, güey, no anda por acá o qué, güey? De chill, dice de chill.
Estos güeyes escribiendo en el chat, bro, la Mao, cool. Gringo, puro pinche gringo en el chat, güey. Puro gringo, aquí, puro power mexican. Mira, güey, mi carrito, güey. Este es mi carrito, perro. Lo que me gusta de este carro, güey, es que está muy chingón para derrapar, güey. Te aventas unos pinches derrapes bien vergas, güey. ¿Viste rayo tú cuándo, pa? Por eso me gustan los lowriders, güey. Las madres para derrapar, frescas como el bicho, güey. Ay, bueno, más que ya no me acuerdo muy bien cómo derrapar, güey. El botón se me va muy feo. No, verga, güey. Me fue el botón bien feo, pero. Debería haber una opción para que nomás puedas desactivar la radio, ¿sabes? Como tal. Guacha el que te voy a enviar rayos, hasta me la va a querer cromar bueno en él. Pero sí me dejo. A ver, ¿cuál rayo de qué estás hablando? Tuyón. Mira, güey, te digo que aquí en PC están bien bugueados, güey. Aguantan un chingo de disparos, pero. Me están vergueando combate. Gente, vámonos. No, ya la quité, güey, la música ya la desactivé. Dice, ya te lo envié el Scrappy, va, ahorita lo guachamos. Güey, por eso somos los Lowriders, güey, derrapan bien, verga, güey. No como los pinches carros de 3 millones, güey, que tienes que frenar por completo, perro. Dice, ¿pa' cuándo el sticker de rayo calvo? ¿Te imaginas, rayo, te hagamos un sticker de ti pelón, güey? El pelón me sobas. No mames, ese güey se murió, güey, se mamó la vida. Inventario, aperitivos. Vamos a curarnos, güey. ¿Por qué no anda la corainita, güey? ¿Dónde está la corainita, perros? Güey, ojalá un día metan un juego, güey, con rolas y no sé, güey. Una plataforma de stream donde no te den copyright, güey. Que diga dulce o cáncer. ¿Te fijas cuántas balas le tengo que dar para que se mueran, güey?
Y luego estos güeyes en PC te atinan bien brutal, perro. Desde bien lejos, güey, no sabes ni un tan. Y te one-killpean, güey. Pinches one-kills bien pasados de verga, güey. Trae un cuchillo, perro. Motherfucker. Mira, aquí tenemos el quilombo, güey. El que le gusta a John, güey, el quilote. En primera persona se ve bien perro, güey, guacha. Como Kot. Como en el Apex Legends. No, güey, no tengo las armas del... del MK. Déjame curo, güey, no vaya a ser que me fune. Inventario, tripito. El equipo, ¿no? Qué hijo de perra, güey, deja de masificarlo. Dice, dile a algún compa que te ayude al callo perico y farmeas como 1 millón por hora si lo hacen bien. Es que no tengo, ¿cómo te lo explico? Aquí en PC, güey, casi no hay gente que juegue el GTA, perro. Con los que juego Apex, nadie tiene el GTA, güey. Te lo juro. Ahí este va a ver si nos choca y nos mata la verga. Es que puedo hacer las del callo perico, o igual puedo hacer un golpe, pero están bien random, los random, ¿sabes? Neta, neta que los random sí están bien randoms aquí, güey. Literal te trolean, güey, se quedan ATK, se salen. Por ejemplo, mira, déjate. Aquí ya nomás quedan los tres. Y de estos tres, literalmente... literalmente, pues uno se salió, otro se mamó la vida. Este wey cheater. La que no quiso invitar al droppy. ¿Cómo, John? Dile al... Nah, la neta, sí, estas misiones están muy fáciles, güey. Oh, pero igual voy a ver qué misiones puedo encontrar. Vamos a poner el modo libre. ¿Qué onda, Juana? ¿Cómo estás? Todo me recuerda el día que me saltaron. A ver, güey, pasa contexto, güey. De cómo te asaltaron. La motita que salió hace rato de la que no quiso invitar un tostón. ¿Verdad, güey? Se mamó, güey. Propina humilde, güey. Es que sin amigos que te ayuden está bien, si lo iniciaron el GTA sin hacer de pecas o algún bug de dinero. Yo me acuerdo que había un bug de duplicar, güey. Empecé lo hice, pero casi me banean a la verga. Me mandaron un aviso. Ah, perro, ¿con qué andas de cheater, güey? Pero, what, se me están dejando ir.
los de Grove Street, güey, qué pedo, perro. No mames, güey. Pum. Vámonos a la verga. Fuga, fuga. Espérame, güey, déjame les pelo. Estos perros me quieren clavar, güey. ¿Cómo estás, Hanna? ¿Qué andas haciendo? ¿Pero por qué? ¿Qué andas cansada? ¿Saliste a hacer actividades hoy o qué? Dice, andaba viendo Creed 2, por eso me tardé en venir. Y no invitas a verla, ¿eh? No invitas a ver la visita en Mirror envidiosilla, ¿eh? Todo me recuerda el primer día de mi asalto. A ver, web, ¿cómo estuvo eso? Contexto. Quiero juntar mucha feria, web, para poder tunear ese carro, web. Ya ni lo pude tunear a mi estilo porque se me acabó el dinero. Trajes abiertos de la gran vida, nada. Los pinches trajes están feos, web. Casi siempre me compro conjuntos de los de aquí, güey. Me da hueva armarme uno, perro. Neta, me da una hueva, güey. Mejor me pillo uno de los que estén chidos de por aquí. ¿Cómo que gomitaste, Hanna? ¿Me pongo un traje de estos y me pongo una máscara de payaso o qué? Those are so comfortable. El bromas, jajaja. Ja, ja. Güey, este se ve chido como para ponerle una máscara de payaso, güey. Vamos por una, güey. Vamos a hacernos un bromas bien tryhard, güey. Lo guardamos de conjunto. Dice, anoche en el jale gané a un Undermars, cuesta un chingo de dinero. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es un Undermars? Va a salir la de Deadpool 3, ir a esa motito, pa. Se ve chida, ¿no? Para darnos un rol, güey. Ya lo mato, güey, no vaya a ser que me vaya a poner recompensa el pendejo. En este juego me encantaba andar en moto, güey. Bueno, me encanta andar en moto. Un reloj tipo Rolex. Neta, güey, qué chingón. Yo nunca me gano nada en los sorteos del jale, güey. ¿Les gusta el cine mexicano? Sean serios. Claro, güey. Claro, claro, güey. Yo siempre me he visto todas las actuaciones y todas las películas de Tex-Mex. Cine mexicano. Fresco, güey. ¿Tampoco no, pa? Mira, ah, perro. La máscara del Cristian, güey. Mira la de la Hanna, güey. Mira la del Mouso. Los dientes del Yomax, güey.
Ah, no, la ira, la, esta es la cara del Yomax y esos son los dientes, güey. También feo las de payaso, ¿esto qué, güey? Y de este de Grove Street. ¿Qué dice el John? Dice, jaja, vete a la B, pero no encuentro fallas en tu lógica. ¿A poco ese no es cine mexicano, perro? Ah, cabrón, ¿cómo que bragas, güey? What the fuck? Mira, me pondré esta, güey. La que yo siempre usaba en los golpes era esa, güey. Era esta, no sé por qué, güey. Ah, no, era esa, mentira. ¿Era esa o es? No me acuerdo cuál. Oye, esta está chida, ¿eh? Aquí estoy yo, güey. ¿Qué dice la neta? Chicuarotes, está buena también la de línea amarilla. ¿Tú has visto la del... la del... ¿cómo es? ¿Cómo se le decía? Había una donde era un morrito, güey, que estaba en un mundo de gigantes. Pero está bien cagada, güey. ¿Cómo se le decía? También culeros los payasos, güey. Oye, esas están chidas, ¿eh? Pinches máscaras insanas. Oye, oye, esa está chida, perro. Nah, güey, sí se lucieron, güey, con las nuevas máscaras de los nuevos golpes. Oh, estas del gato, güey. Ah, güey, sí se lucieron, güey. Qué buenas están las skins, güey. Mira, güey, aquí después de una bonita grindeada todo el día. Fresco. La máscara de la rata se parece a John, dice. A ver, vamos a ver la de los monstruos. ¿Qué dice la del infierno? Está buena, pobre cochiloco. Ah, güey, sí es cierto, la del infierno, güey. Esa rola, güey, está bien ching. Esa rola, esa película está bien chingona, güey. Pinche soundtrack tiene, güey, bien, bien chingón. La neta sí, güey, el pobre cochiloco ni tenía la culpa, güey. Le dieron en su madre, perro. Bueno, la neta, vamos a hacer algo, güey. Pues no me gustaron las máscaras, están muy culeras. Vamos a cambiarnos el conjunto mejor, güey. No, es que el mono así me lo dieron, rayo. Te digo que yo no lo he personalizado.
Desde que me lo escogí, así está, güey. Güey, pues no viste pinche conjunto bien X traía, güey. No te lavaste la muela, mi Scrappy, ¿por qué dices eso, perro? Mi compa, el más barba que cara, dice. El rayo, yo creo se pone barbicil en el culo, güey, para que le salgan pelos. ¿Dónde hay una pinche tienda? Vete a la verga, güey. ¿Y este cabrón qué, güey? A la verga, qué petota. Bro, what? No mames, hasta retumba, perro, what? Güey, ¿a poco ese helicóptero sí existe, güey? O será cheater ese vato, güey. No sé, pero me lo voy a derribar al hijo. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Wow, güey. Este juego. Ya vi por qué ya van a sacar. Güey, neta que si este juego lo sacan el 6 y está igual de desequilibrado, güey. Qué aburrido va a estar, perro. Para mí el GTA siempre se me ha hecho como uno de esos juegos, güey, de los que neta tienes que invertirle horas para ser bueno, güey. Y tienes que ser bien mañoso, güey. Tienes que ser más mañoso que nada, perro. That's from our exclusive line. Ahorita excluido del server. Es cheater, ten cuidado. Neta. Ese güey sí parecía pinche cheatersote, ¿no? Es que te digo que está bien lleno de cheaters, güey. Oye, mira, güey. Oh, los conjuntos de Lowrider, güey. You should try it on. ¿Cuál me pongo, güey? Oh, ese se me hizo bien chingón. Este también está bien chido, güey. Yo creo que me voy a poner este a la ropa. The Lowrider. Make sure you come back. Me dieron un premio bien vestido, güey, alta facha. ¿Qué onda, Eastwood? ¿Cómo estás, güey? Que este juino, la neta, yo nomás quiero entrar con la chaviza, solo se me viene a la mente que es pisto o algo así. No, güey, tejuino es como una bebida típica de Jalisco, güey. Literal, no tiene nada que ver con. No tiene nada que ver con tomar, güey. Es como una. No sé cómo explicártelo, güey. Pues es como comprar como un agua de sabor en la calle, ¿sabes? Nomás que pues esta mamada pues suena bien cagada, tejuino. Pues ese chilesote que, güey. Oh, su puta madre, güey. What the fuck, perro. ¿Vieron esa mamada, güey? Güey, me retumba los audífonos bien feo, güey. Es ok, güey. Pinche. Bro, what the fuck? Bro, what? Neta, me hubiera gustado.
Ustedes escucharan cómo retumban, están retumbando mis audífonos. Pinche hackersote, güey. Déjame, pongo a hacer una misión o algo así, güey. Era aquí, vamos a jugar una carrera, güey. Actividad es una carrera, güey. No es cheater si existe helicóptero, es helicóptero con esas armas. Pero ¿a poco se dispara así de rápido? Porque yo me lo intenté volar y el vato no me apareció con la con el Hervis de la bazooka, güey. Hasta el momento nunca había visto ningún helicóptero que tuviera la inmunidad del Hervis. Siguen a Iván, háganlo admin de la página y nos vamos todos, dice. ¿De chilo o qué? No mames, está muy roto este cabrón entonces, rayo. Ya no es como antes de este juego, güey. Nah, ese es Coto Eastwood. Estos güeyes así cotorrean, perro. Son bien llevados, pero no aguantan cuando les toca la carrilla. A la verga, este carro derrapa más que mi Low Rider, güey. O yo creo es por la lluvia, güey. Este también pinches mecánicas bien raras, güey, le cambiaron. Cuando hay lluvia como que tarda más en acelerar. Y como que se resbala más el carro, güey. Bien raras las mecánicas. Pásenle un Kotex, dice. Cállate, Ángel, que tú eres de los que no aguantan vara, güey. Autódromo 2, Toril. Pues vamos a esperar a ver qué pedo, güey. A ver si nos encuentra partida. Dice Neo, güey, al chile no es coto, que si sí se abra. Es de su puta madre, güey, cómo son llevados, güey. Güey, de veras vamos a hacer la ruleta, güey, la tirada diaria. ¿Qué onda, Edson? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en tu stream, por cierto, Eastwood? ¿Qué tal las partidas? Uy, odio este carro, güey. Este carro bien. Literal, usas un buen carro, güey. Cuando utilizas otro, güey, no mames, se siente la diferencia del machín. Ah, güey, no puedo entrar al casino, güey, si estoy en espera. Ya llegó Edson, vámonos todos, dice. Tuve una nena. Todavía no es de noche, ¿qué horas son? Pues de día, parece que ya va a anochecer, ¿eh? A ver, ¿cómo? Mira, te encerramos aquí, rayo. Güey, qué culeros, güey, los que te encierran, perro. Espérenme, déjenme abro mi chat, que no bien comen.
Todo gota y vamos poco a poco, eso, güey. Nice. ¿Qué dice? Scary, ¿por qué me dijiste por mensaje que nunca pruebe el pepino? Ah, cabrón, ¿yo cuándo te dije eso? Porque hay mucha gente que no lo sabe hacer y lo hace con masa mala. Que con escuchar masa creo que no es algo que me guste, la pule no me gusta. Lo pruebo cada año para ver si ya no. A mí tampoco me gusta el atole, pero si el pepino es otra cosa que toma con hielo, lleva sal y limón, está bueno. Nomás compro en un lugar famoso, no en carritos. Yo siempre compro en carritos, güey. ¿Qué andas hablando, güey? ¿Estás jugando en línea o es la campaña? No, si es en línea. Ando llenando una sala. Mira, vamos a hacer este evento de Meriwether. Vamos a decirle al mecánico que me traiga mi nave porque... Ah, ya empezó la partida. No sé cuál sea mejor, pero mira, todos tienen la misma velocidad. Pero como que este tiene más frenada. Vamos a hacer mi apuestita, güey. 1000 pavitos. Mira, este güey es un Peaky Blinder, ¿qué dice? Caile a mi depa, ojo. A ver, inviten. Pero es que estoy en PC. Así se puede con crossplay. A huevo, turbito de chilling. Quítate, motherfucker. Nah, ese motherfucker me chocó, güey. Bien pedo. Nunca había jugado una carrera con estos carros, güey. Sí, está muy... Está muy extraño todo. Nah, güey, no se quitan, güey. Mira ese güey, se está haciendo garras ahí atrás. Dice, de aquí no me voy. Muchas gracias por las 10. Como que en las curvas, ya le agarré el pedo, como que en las curvas tienes que dejar de frenar. Y como apretar el botón del derrape nada más. A los pits. ¿Qué dice? Pulsa para activar el curse. Oh. Oh, no sabía que había nitro. Ok. Mamamos. Dice, no, hombre, Mezcari, si así es el juego. Ah, no, güey, pues no, güey, normal, güey, nunca había jugado, güey. No, pues yo nunca había jugado con estos carros. Están bien raros, perro. Te lo prometo, neta, están súper extraños. A los pits.
Pero ya le agarré el pedo, perro. Tú tranqui, güey. De chilling, de chilling. Tú por eso no te preocupes. ¿Que nos vamos a los pits o qué? Bueno, me conformo, güey, con ser el último pendejo, güey. En llegar a la meta. Y le di en su madre, güey. ¿Qué dice el Iván con ese corte de pelo? Parece puro peruano. Qué culero, güey. ¿Qué te hace el Iván, güey? Tráigale una falda a la niña. Es Francesco el de Cars, no digas mamada. ¿Verdad? ¿Verdad que te gustan los hombres? Valió riata, güey, me voy a tener que ir a los pits, güey. ¿Qué te hace el Iván, pinche Antonio culero, güey? Otra vez le di en su madre, güey. Y ahí viene este güey atrás de mí, perro. Me quiere alcanzar. No, güey, ya no gira bien por ese choque que le di. Ah, güey, ya no gira chido. ¿Qué dice? Eres bien culo, güey, ya que venga tu vieja. Y te chingaron. Ya que venga su vieja al chat, güey, lo agarramos de bajada, güey. Todavía que le hacemos paro, güey, cuando llega su vieja y se pone de mamón, güey. Está bien, güey, no pasa nada, güey. Pero acuérdate que el que a piedra pega, a piedra recibe, perro. Ah, está bien, espérate que pase su ruca al chat, güey. Esto dentro de su madre, güey. No terminé, perros. No me gustó. Ya esta. Oh, güey. Esta se ve chida. ¿Por qué, güey, les gusta más esas carreras, güey? Literal. Están más chidas las carreras clandestinas, güey. Pinches carreras que hacen. Déjame, me voy a salir y voy a buscar otra, güey. Usan eso.
Ese güey, ¿te gusta mi carro? Ahí comentando en el chat. Bros, en el GTA. Ay, se me salió un gallo. Bros, en el GTA, la neta, hay un chingo de sims, güey. Si eres morra en el GTA, literalmente nomás te quieren traer en el carro paseando, güey. Uy, me sacó del... Dicen hambre, pero... ¿Una carrera de motos o qué, Coraima? No manches, rayo, ¿cómo les voy a poner eso? Me van a banear. Güey, ya salió el Resident Evil Remake, güey. Salieron muchísimas cosas, puras filtraciones. Literalmente sale cómo sale el Gollum. Ya literalmente salieron todas las peleas, güey, con todos los monstruos. Ya están en YouTube. Búscalos. No, no sé por qué. Faltando como 4 meses para que salga. Enero, febrero, sale el marzo, ¿no? Faltan 5 meses, güey, ya está el gameplay completo en YouTube, perro. ¿Sí se fijaron? Sí, qué malo que no hay crossplay, Coraima. ¿Un Fortnite o qué, Coraima? Para cerrar el GTA. Güey, ya salieron todas las peleas con los monstruos, les digo, nada, perro. Así que aburrido. El remaster de la sierra está muy chido. Sí, pero lo malo es que... Pues ya salieron todas las aves. Ya salió el Munero también, pero no mames, yo no he visto nada. No quiero más spoilers, nomás vi poquito. Güey, yo ya me spoileé de casi todo, bro. Esos dos carros me los gané en el casino. Tienes la misma casa que yo en el Eclipse Towers. Es que literalmente todos los youtubers que yo antes veía, porque pues yo no tenía Xbox, todos tenían su casa ahí en el Eclipse Towers. Dije, nada, hombre, cuando yo también tenga mi Xbox 360, también ahí voy a comprarme mi casa. Dice, no mames, yo vi el trailer que te mandé y el bonero no. Güey, al fin, ¿qué pasó con ese vato que agarraron por vender el GTA 6? Lo lincharon, güey, lo funaron. Güey, pero ya vieron que GTA 6 ya no va a tener el humor como racista y el mórbido. Es que GTA 5 está lleno de un chingo de referencias bien tontas, güey. Neta, güey. Yo creo que si GTA ya a estas alturas de este año, con estos medios de comunicación, con esto que pasó de la cuarentena y que todos ya tienen internet, ¿sabes? Literalmente, ya el 100% de la gente, su medio de entretenimiento son las consolas y los videojuegos. Bueno, no el 100%, pero es una de las de los factores principales por la cual la gente usa internet. Yo creo que ya no van a ser tan morbosos con los chistes, güey. Esto ya lo hablaron, creo que en una junta, y ya lo habían filtrado. De que GTA 6 ya no iba a ser tan como el GTA 5. Sabes que te metes a la tele, güey, del GTA, y te salen casi, casi pinches vatos fornicando, güey, ¿sabes? Así como que, como si no pasara nada.
Pues según yo le había dado a jugar una actividad de una carrera. Pero... yo tenía el penthouse en el casino, así de humilde soy. Yo ya no he jugado ya casi el juego, güey. Digo que lo dejé de jugar hace muchísimo tiempo. Apenas lo volví a jugar, pero no he tenido amigos para hacer los golpes. A mí me aburre hacer los golpes solo, güey. Neta, me aburre, perro. Ay, me da un sueño, güey. Impresionante. A mí siempre me gustó jugar este juego con amigos, ¿sabes? Siempre era de los vatos que te decían, pues, un golpecito, que unas misiones de chilo, que unas carreras. No sé si el GTA, el que viene jugarlo con control o con teclado y ratón. Porque si sí está medio complicado, güey, jugar con teclado, güey. Tiene mecánicas bien extrañas. Para manejar aviones tengo que usar los numeritos del teclado. El 8, el 5, el 4 y el 6. ¿Qué onda, Dropi? ¿Cómo estás? Pues el... ¡y! Casi se los iba a destruir los productos, güey. ¡Qué cagón, perro! ¿A poco andas pisteando, pinche Dropi? No invitas, perroski. Dice, yo lo que hacía era... pues, madre me cae, hermano, la suya. John, pero tú tenías... tú tenías... ¿tú, ustedes tienen dos Xbox o qué rayo? Una apuesta de 1000 pavos, con que perdamos. Vamos a ver los demás participantes, güey. En nivel 10 este vato. Hay un vato que se llama Juan Pamelo, güey, que es nivel casi 200. Dice, anda pedo, Dropi, vayan preparados sus pedidos del gabacho, dice el John, güey. ¿Cómo ves, Dropi? ¿Qué andas pisteando, perro? ¿Puro piss weather o qué, güey? Y no saqué el nitro, perros. Vale nepe, güey. Me desconcentré. La verga, güey. Todos aventándose en mis filatos. Me dan ganas de agarrar el control, perros. Me reventaron la coliflor, güey. Yo creo que sí voy a terminar cambiando al mando, güey. Sí, güey, dejar el mando en vergüenza, güey. No mames, súbete, pendejo. ¿Con cuál era para...? ¿Qué dices? Suerte en tu stream, es que me iré a hacer unas cosillas. Va, güey, pero no te agüitaste con estos güeyes. ¿Todo chido o qué? Es que sí son, güey, entiéndelos, perro. Son medio llorones. Güey, a la verga, güey, puedes dejar minas.
Ya, bros, perdón, es que me hablaron. Voy en segundo, perros. Esta se gana, señores. Esta se gana, señores. Uy. Uy, no, no, no. Es mi última oportunidad de ponerme bien almeja, güey, para rebasar al que vaya adelante. Oh, ya voy en primero, perros. Esta se gana, señores. No, ¿por qué? No. Ok. Tranquilito, despacito, no te me desconcentres, Scrappy-Doo. Tranquilito, güey, relax, güey. No apretes tanto el pulso, güey. No mames, perro. Ah, güey, ya me estoy poniendo bien nerviosote, güey. Pero bien nervioso, tototote, güey. Está, perros. Esta se va a ganar, señores. Esta se va a ganar. A la verga. Esta se gana, señores. Hoy gana el AME, güey. Quítate, pendejo. A la verga, agarra el litro. Hoy gana el AME, señores. Hoy gana el AME. Hoy gana el AME. Hoy gana el AME. ¡Sí! ¡El bicho humilde! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Let's fucking go! No confiaban en mí, güey. Eso es para los que no confiaban, pinches perroskis, güey. Mira, puro pinche nivel 200, güey. Aquí, mira, un nivel 800, güey. Y un nivel 20 de chill, güey. GG Dropy, let's fucking go. Xbox es para mujeres, mi rayo, con respeto, dice. Al rato vuelvo, no, no mames, Antonio, ese es tu desvergue y ya te vas, güey. Dulce a tu ruca. Dulce a tu ruca, John. Kuraima, se ganó. Está bien verga este sticker, tío, no, pinche Dropy. El de Dulce a tu ruca, ah, sí, está difícil manejar el carrito de golf. Con lo que dijo que te iba a mandar el John. Ah, de veras, mira, el John hizo este sticker. Déjate lo pongo. Mira. Dice, no hay morras chidas. Ah, perro. Este también está chido, el de GG, güey, el de Duracell aquí atrás. De mamono. Este sí le quedó bien chingón, güey. Pues volvamos al GTA porque si no me van a sacar, güey. Clasificación number one, güey. Ay. No supe ni qué festejo. ¡Hola, perros! Yo gané. Hay que festejar, güey, cuando uno gana. Le gané por 10 segundos al número 2. ¿Y está chido o no está chido, rayo? Las carreras que si no te dan RP. Y esta de moto se ve chido. Dice, no mames, así les va. Así les va. Puto rayo mamón, güey.
Se pasa de lanza, ¿no? Un pinche rayo, bro. Ella por ahí me había dicho que se iba a rifar unos stickers, ¿eh? Nomás no veo esos stickers en mi inbox. ¡Ey, qué pedo, Dropi! ¿Qué vas a pistear o qué, güey? ¿Andas con los reales o qué? Dice, yo los tengo registrados. Dice, ya los tengo registrados en el SAT. En cuanto Skari los use, pum, lo demando. ese es cierto, güey. Buena estrategia, perro. Buena estrategia. Los tiene registrados como marca comercial, güey. No hay pedo, güey. El Dropi nos va a sacar del bote. Ya sé, qué rayo, que esta madre es para. Güey, yo creo que me voy a poner la Shotaro, güey. La más rota, ¿no? Dos victorias, ocho derrotas, güey. Este güey, 50 victorias, tres derrotas. Este vato, 500 victorias. Nada, no cabe duda que soy el más roto de aquí, güey. No sé los de Coraima. Me había dicho que los iba a hacer, pero ya no supe siempre si sí o no. ¿Cómo vas a tener tantas victorias, perro? Quítense, güey. Ale, güey, ¿cómo está Orban, güey? ¡Ah, perro! ¡Let's go! Sin miedo, quítate, güey. El que tenga miedo a morir, mejor que no nazca, perro. ¡Quítate, quítate, hijo! ¡Estorbas, estorbas! La verga, güey. ¡Oh! ¡Sácalo eso, tino! ¡Quítate, güey! ¡A huevito, padre! Primer lugarcito de chilling. ¿Qué dice el? Voy a hacer uno de Slime Rancher nomás por cagapalos. A ver, hazlo pues, me lo manda. Pues está bien reñida esta carrera, perros. Está bien reñidísima, güey. Quítate, pendejo. Güey, si la gano, güey, soy cheater, güey. Perro, yo creo si la gano, güey. No, la pantalla se me puso en negro, bros.
salió volando ese cabrón, güey. Sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Le voy a hacer ese güey de no, Mónica. Quítense, motherfuckers. Güey, me van a hacer el de no, Mónica, no. Ya casi, perros. No, 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 no. No, perro, me quedé muy atrás. ¡No, Mónica! ¡No, perro! Nunca me quedé muy atrás allá al último. ¿Qué dice? Voy a hacer una de Slime Rancher, mamá. Ya vas a empezar. Sí, para ponerlo cada vez que vengas. Y que tengas que ver el pinche slime así bien grande. A fuerzas quieres correr, me dice. Es que el rayo se toma muy en serio lo de ser espantaviejas. Por decirme ZZZ Slime Rancher. Ve, literalmente todos por una fracción de segundo, todo se decidió. Vamos a continuar, qué carrera se ve chida. Esta se ve chida. ¿Qué? ¿Ya un Fortnite o qué? Mira, me dieron lo grito. Ponte el modo VR, que es que. Ponte el modo que es VR con carros. ¿Cuál es ese? Ese no, no lo había visto. ¿Cuál me pongo, perros? Después de este, yo creo que voy a ver si juego otro juego, Mira, me hubiera puesto el Lamborghini, güey. Quítate, motherfucker. No sé si siempre sea buena idea salir con hasta adelante en primero. Porque esta madre del rebufo está muy roto. Literalmente los arrebasas con el puro rebufo.
Por ejemplo, este vato lo voy a rebasar nomás por estar detrás de él. Agarra rebufo, por favor. Ándale, perro. Eso, Tilino. Pobrecito, güey, lo dejé ahí. Ok, nada más toca deshacernos de este que va delante de nosotros. Y ya, fresco, fresco. ¡Huevito, padre! Y este vato, yo creo que se va a querer vengar. Ah, güey, ese güey es el que me quiere sacar a la verga. Está bien emputado, perro. No. Ah, ya perdí, perro, por cochino. A menos que allá adelante se choquen y hagan tiempo para nosotros. Vuelta 3 de 3. Ah, el que ven primero ya va bien adelantote, güey. Con las curvas me pendejé bien recio, güey. Y ya, GG. No, es contra otros jugadores. Y uno que se llama Guisao de Quebrada. Mira este vato, se está... No, oh, sí somos... Bros, quítate, wey. Mira, ay, don pendejo. Se nota que no viste Cars de morro como yo. Nah, es que igual, pues no. ¿Cómo se dice? A ver, se me va el pedo con las curvas, güey. No sé muy bien. Es que cuando freno, güey, no es tan rápido, ¿sabes? Tarda mucho en frenar los carros. No, todavía no me sé los timings del frenado y así.
Tiempos del frenado. Como de esas veces de las que juegas algo, güey, y le aprietas y quieres que esté al instante, pero toma su tiempo, ¿sabes? Mira, perro, tercer lugarcito de Chile. Y no me fui tan mal. Pues no me fui tan mal, güey. Fresco, fresco. Pues va, bros, vamos a ver qué otra cosa jugamos. GG. Porque acuérdense que mañana hay Grind. ¿Un Slime Rancher de Chile o qué? Vamos a jugar un ratillo, wey. Para no quedarnos bien atrás. Jugamos un ratillo, una media hora, y yo creo que a las 11 me piro, güey. Ay. Dice hasta que juegues algo decente. ¿Qué dice el rayo aplaudiendo en este momento? ¿Verdad, tú? El gato come pollos. ¿Verdad? ¿Cómo hago el jetpack? Pinche rayo. Tengo plor fósforo, guacha. Plor fósforo. Aquí. Pero dije que ocupo mineral radiante, wey. Flor de algodón. O los tendré que refinar. Dice, vete como para la casa. Pues aquí estoy en la casa, güey. Aquí no es, ¿o sí? Esta es la impedia. Guacha, tengo este castorcito. What? Se me murió. No mames, güey, se me murió, güey. Ahí está. ¿Qué hace piedra en el día, güey? What? No, es que como que se hace piedra en el día. Tengo un slime de cristal. Se hizo piedra como en el Mario 3. Qué buena referencia.
Todo lo que toca perece. ¿Verdad? No sé si tirarlos a los slimes porque pues no tengo lugar donde guardarlos. A menos que lo meta aquí al gallinero, pero se va a chingar todas las gallinas. O mira los... Oh, lo combino con esto. El castor lo combino con estos de fuego. O lo combinaré con este de cristal. Decidan, bros, porque uno de los dos me tengo que deshacer de él. A ver, vamos a ver los precios. No, sí, este es el de castor, está en 54. Y el de cristal. Pero el de cristal está en 66, güey. Y está cayendo el de fuego. What? Pero el de el castor con fuego, va. Nomás porque se ve bonito, güey, pero... Me daban más dinero por el otro. O saco los de fuego y combino el de cristal. Bueno. ¿Qué tal se ve? Ah, güey, pero se me hace piedra, perro. Me tengo que comprar un... Un escudo solar. A ver si no me lo despedaza. ¿Quiénes eran los que comían granita? Voy a echar unos pollos aquí. Este comía frutas, ¿no? Mira, es un castor de fueguito. Es la Imperia. Dieta de varias. Ah, mira. De estos vatos es su favorita esta fruta. Y ya me van a dar el doble. Bellacazo, fresco, fresco, güey. Y ya los de fuego ya pueden comer. Pues fruta. Ahora mi duda es este slime, ¿qué le voy a hacer? Literal, que vale mucho dinero este slime, ¿sabes? Son de los que más dejan dinero. No sé si estos me estén dejando dinero, a ver. Porque son de los principales, ¿sabes? Yo creo que igual lo que puedo hacer es ya... Pues venderlos como tal. De hecho sí, estaba pensando en ya deshacerme de esos y buscar una combinación nueva. 16.
No, sí, me tengo que ya deshacer de esta, de estos, porque ya no me están dejando nada. Y me están ocupando el espacio para otros slimes que puede. Véndelo cuando te mueras, nada te llevas de este mundo. ¿Verdad? Eso, güey, eso es actitud emprendedora, perro. ¡Pum! 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 ¡Eh, rayo! Dime dónde mejoro los ítems. Que te está sordeando, padre. También, mira cómo desperdicio dinero, güey. ¿Verdad que sí se ven bonitos, Alexa? Pues es que no sé en dónde se mejoran los ítems. Mira, aquí puedo fabricar cosas. Pues en el presente no sé cómo se haga para mejorar porque aquí se supone que está guacha. Tengo Neo Books, tengo muchos books. Tengo 12.000 books, pero me dice que ocupo cierto plot. Lord Boom. Junto el plort, boom, boom, y no me lo detecta. Mira. Y mira. ¿O será porque lo tengo que tener en la mano? Tienes que meter a la refinería, güey. Oh. Wow. Wow. Entonces necesito buscar. Ok, por el momento. Pues vamos a hacer algo. Vamos a meter. La mayoría vamos a meterlo a la refinería, güey. Ah, qué bot, güey. No puedo llevar más de 20, se me había olvidado. Fuck. Ya vi, es que los tienes que meter aquí, perroski. Ay, güey. ¿Dónde estoy yendo? Mañana, rayo, va a ser un stream bien especial, güey. Para que andes bien al tiro, perro.
Como que casi no hay plor del de castor. Pues la gallina mayor le damos a su madre también. Que coman estos güeyes. Bueno, lo mientras deja voy a meter esto a la refinería. ¿Cómo que van a funar gente, Alexa? No sé cuál es el mineral radiante. Recolector de recursos. Necesito el plor de algodón. ¿Cuál es ese? Oh, mira, estos son los de algodón. Vamos a hacer unas mutaciones genéticas. Vamos a sacar plor. Un plorcito. Pero no te lo coman, bros. Mira, me da doble. Ah, esos no han de comer gallinas, ¿eh? Se los estoy aventando como si se las comieran. ¿Qué dice? Va a rifar. Va a rifar una sala de muebles troncoso. güey, a mí me daba un chingo de risa esa madre de los muebles troncoso, güey. Está bien chistoso. Thank you.
No, güey, ya mamaron por el sol, perro. Me faltaron dos, bro. Ay, este desaparecieron, perro, por el sol. Bueno, ni pedo. No le tocaba. Simón, este juego se trata de capturar slimes y así. Está bien raro. Pues mira, esta la podemos mejorar. Pues el módulo de corazón no lo ocupo como tal. Centro de poder. Aumenta tu backpack. ¿Listo? ¿150? Botas de aceleración. Pues va, güey, jalo. Mira, güey, me acabo de deshacer de los gatos. Tecnología semana, me permite. Mira, me acabo de deshacer de los gatos, perro. Flor Charco. Ok, lo que necesitamos por el momento es mineral radiante. Y si podemos conseguir el flor de algodón, mejor. Pues vamos a echar una mimida de chill. Hasta la noche. Y a explorar. Necesitamos flor también rosita, pero igual ese se consigue bien fácil. Flor de algodón. Uy, no, se los van a tronar, güey. Rápido, dame flor.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Necesito el plor del gato otra vez. Necesito 10 de plor de gato. Pues lo que puedo hacer es traerme a dos gatos y que se empiecen a chingarlas. No, no sé. Sería mezclar este con el gato, güey, pero es que puedo sacar otro slime y farmear bastante dinero antes de eso. Es que ya casi todos los slimes que tengo ya me están dando mucho dinero. Y como para que retroceder para buscar mejoras de ítems. Va a estar medio feillo, güey. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a conseguir un chingo de zanahorias para ir a explorar otro lado. ¿Qué hacemos, Rayo? ¿Qué hacemos? Pues deja ver si a ver. Ay, deja, dejo los slimes alimentándose. Se me olvidó también hasta eso. Vaya. A ver, primero lo primero. Es la Impedia, no me acuerdo. Ok. Esto es favorito de estos murciélagos. Y estos güeyes no sé qué comen. Les voy a dejar aquí las... Ah, ¿sabes qué? Mentira, güey. Voy a dejar las cubayas. Y estas de corazón, ¿por qué las había hecho? No me acuerdo. Creo que también eran los favoritos de algunos de estos slimes, ¿no? Y creo que sí. Sí, también son favoritos de estos batillos. Este güey no sé qué come. Ay, ay, ay. El favorito de este raro es...
Y se desaparecieron los... Sí, el pedo es que pues por el dinero no ahorita fijarme, más bien sino por sacar las mejoras y tener muchos temas. Por desbloquear nuevos rumbos. Cebolla casi revienta, pay. Ese slime que come, rayo, está bien raro. Este slime que come, el que es como nocturno, güey. Ok, entonces pura fruta para ir ganando. Aquí con este de gatos va a ser un cagadero. What? Okay. Nice.
Simón, voy a dejar a esta madre en la refinería. Sirve que veo a ver qué me puedo craftear. O qué me puedo ir crafteando para poder seguir explorando. El plot fósforo de haber sabido, güey, no me deshacía de él. De haber sabido que tenía que meterlo a una refinería. Me arrepiento de eso. Ah, pues el centro de poder, módulo corazón. Por el momento vamos a mejorar eso también. El centro de poder 2. Era de haber sabido, güey. De haber sabido, no me deshacía de los gatos, güey. Treinta y dos de flor murciélago, jalea Petra. Ya tengo un chip de energía, aceite primordial, no sé qué sea eso. Está chido eso. Sí, nomás que me deshice de los gatos, güey, fue lo malo. Voy a llevar zanahorias por si. Voy a alimentar unos slimes acá. Uy, está lloviendo, güey. Qué rico. Mira, esta isla se ve muy amigable, güey. Literal. Esta isla es la más amigable que vamos a ver, yo creo, en todo Outland Rancher. Me moriré. Slime roca. Mira un panal, güey. Mira, este come carne, mendigo Majin Buu. La neta, ¿sí o no, rayo?
Arena sedosa. Esta la necesitamos, ¿no? Para saber qué craftear. Mira, aquí hay más arena. ¿Qué pedo, Esteban? ¿Cómo estás, caray? No manches, aquí parece Veracruz, yo creo que es el estado, ¿no? Puro pinche pescado podrido. ¿Dónde quedaron los néctares, güey? ¿Cómo subiría allá arriba, güey? Tengo el jetpack. Aventé una mielecita, güey. Flor de pescado. Y dejará el... Oh, mira. Voy a tener que deshacerme de las pinches zanahorias. O de la miel. O de esta madre de la cera escondida. Voy a deshacerme de la cera, güey. Porque igual es uno, ¿sabes? No mames, güey, ya me deshice de la cera, perro. No sabía que se podía plantar, güey. Fuck. No, no hay pedo. Es que las zanahorias las quería para... Como que hay un chingo de slime, güey. Un besote, mi Esteban. Y eso que andas mandando tantas cards, güey. Te vas a quedar pobre, perro. ¿No quieres los slimes canas o qué, veracruzanos? Yo tengo uno, ¿no? Aquí en el inventario. Tengo los explores, los combino con algo más. Sí, voy a dejarlo los ítems. Léeme, perro. Voy. ¿Qué dice? Andaba en una reunión con unos amigos, recién llegó a casa y dijeron algo tranqui, sí, tranqui. ¿Cómo, güey? Que no llegaste bien, Daisy Destruction, güey. Hoy ganó el gaming, dice. ¿A poco tú también eres fan del Slim Rancher? Slim Rancher. Güey, ¿tú qué haces aquí, güey? Digo, Majin Buu rosa. Para la chingada su madre.
Dice, no, ¿por qué tiraste los explores a la refinería? Es que todavía no voy a hacer esa combinación. Voy a ver qué ítems también puedo combinar. Por eso, güey. Güey, creo que la granita es la que me da el doble de ítems, ¿eh? Ya voy por la cubaya. La cubaya. Motherfucker. Es que todavía no voy a hacer la combinación, rayo, de los explores. Aguántame tantillo, güey. Mira, esta es la cebolla extraña, es lo que come este motherfucker. Pues estos ni comen zanahoria, qué mamada hice, güey. A ver. Pendejada hice. Ah, sí, los slime rock sí comen zanahoria, sí. No, ahorita lo compruebo. Sí comen zanahoria. Es lo que ando viendo, cuáles combino con el de cristal, güey. Ni ganas de irse con tremendo juego a poco, güey. ¿Eres fan del Slime Rancher? A ver, cuéntanos cómo estuvo tu convivio con tus compas, güey. No, también está para Xbox. Bro, la batería de mi celular literalmente se está acabando bien rápido. Y como que ya no llega al 100% de carga, ¿sabes cómo? ¿Cuánto me darán, güey, si vendo un iPhone 11, güey? ¿Qué dice, con los gatos o con los slimes, Hanna? Va, güey, vamos a ver qué se hace, pues. Vamos a ahorita hacer una mamada, güey. Como se va a hacer de noche, vamos a combinar estos pinches slimes para tener un chingo de... Manda a chingar a su madre este, no es... Se vaya a cagar, güey. Les doy estos güeyes fusión. Ahorita conseguir un chingo de zanahorias y conseguir de los amarillos. O sabes que creo que ni pa' qué hago la de los explores, güey. Creo que ni me va a convenir andarlo haciendo ahorita. Diamante extraño. ¿Sabes qué? Nada, me voy a hacer de los explores, güey. Yo creo que es mejor andar llevando otros ítems ahorita. Más raros, ¿no? Son bien muchos, güey. Uy, casi... Pues me haces un cagadero tú, es... Bueno.
Nada, es que si sí son muchos los explores de estos, si sí, estos los ocupo. Déjame ver si me puedo hacer unos 20. Igual para eso te había traído hace rato las zanahorias. ¿Qué dices? Estuvo chido, iba a ser algo tranqui porque mi compa está recuperándose de una enfermedad peligrosa, por eso fuimos, ya está mejor, solo en silla de ruedas se puede levantar, pero no caminar sin ayuda, sí anda mucho mejor y pues estuvimos molestando también, salimos a comer y estuvimos charlando un rato. Qué chingón, güey. Qué chingón, qué chingón. Esos son los reales, perro. Son los pinches reales, güey. Y ahí hay otro panal, güey. Pero para llegar allá se ocupó el jetpack, güey. A ver. Ah, güey, qué recio pegan. ¿Qué es esto? Mango. Mango menta. Oh, mira. Un slime miel. Oh. Me los llevo, me los llevo. Ok, tenemos ítems muy raros que tengo que llevar a la base. Además de que tuve muy buena suerte y pude conseguir muchos de estos. Aguanta. Uy, es que no me puedo llevar el. Ok, el flor tenemos suficiente. Regresemos a la base. Sí, ya vi que los de miel se ven bonitos, güey. Sí, me hubiera esperado y los fusionaba con los de fuego, perro. Voy a traerme 20 pollos para alimentar al Majin Buu, güey. Y a ver si me deja desbloquear más camino. Este era esta pelota, güey. Yo, pero me la voy a llevar. A ver si me la deja llevar. Este era esta pelototota. Oye, ¿con qué combinaré los slimes? O sea, el slime miel, ¿con qué lo combino? Puedo sacar a todos los que tengo de fuego, por así decirlo. O bueno, puedo sacar el. No necesariamente ocupo el slime de fuego, ¿sabes? Lo que puedo hacer, la neta, es sacar nomás el mineral y ya combinarlo con los de miel para ver la combinación. Ándale, el plort, se llaman plorts. Ah, cabrón, se deshizo, wey, what? No hay comida de allá. Lo voy a dejar aquí a lo mientras, a ver si no se explosiona esta mamá. Ahora, wey, ¿tú qué andas haciendo? Los de roca son bien desmadrosos, güey. Flor de algodón. Es que los castores también están chingones, ¿sabes? Mira,
Los castores, la neta, me dejan muchísima pasta. Así que, pues, no me puedo desafiar de ellos como tal, ¿sabes? Entonces, se me olvidó meter el diamante, güey. A ver. Mango menta. Quiero construir aquí, güey, pero no sé. Quiero construir más para plantar, güey, no se puede o qué. Esta ni me sirve, perro. ¿Cómo vas a hacer de esto? Creo que la cagué, ¿cuánto cuesta los de miel? Los de miel que comen, güey. A ver. Ok, qué bueno que me traje el mango. Esos rábanos son los favoritos de los de piedra de la que se fuma el John. Sí, güey, sí me está gustando el Slime Rancher. No ocupas venderlo, güey, solo cambiar la producción, ya me di cuenta. Pues a ver, güey, pues ni pedo, güey. Mira, se ve bien cagado. Guacho. Conforme. Y ahora tengo que traer más slimes de piedra. Flor murciélago. Ah, de veras, ya me acordé que tengo que meter gallinas. Ahí está la verga, parece Goku. Pues va, mi rayo, volvamos para alimentar a ese mendigo Majin Buu y para traernos más ítems. De noche se ha de ver bien chingona ya. En el 1 ocupas 15 nomás para explorarlo. 15 minutos. Es que sí está muy chiquito, ¿no? El del 1. Conseguir más materiales.
Para hacer el jetpack. Voy a llevar este también. Ay, no me caben los gallos. Gallos los que se te salen de la boca, güey. Hablando. ¿Por aquí o qué? Órale, mendigo Majin Buu, come, 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 come. ¿Cómo cuántos gallos creen que le hizo falta? A ver si me encuentro gallinas. Como las que se folla el Chris. Chris, que te gusta follar gallinas, güey. Por ahí me dijeron. Que te dicen el fornicagallos. Huevito. Puras barras, yo soy foráneo para las gallinas, es para los niños pequeños. También pendejo los slimes, güey, cómo se fornican, güey, pinche incesto incestuoso, güey. Puras burras, yo soy forana. ¿Qué dice? Hablando de gallinas, ¿han visto un sticker donde se follan una gallina? No mames, ¿a poco ahí existe esa mamada? Creo que sí, ¿no? Donde le está metiendo el nepe. Está bien insane, creo, ese pinche sticker, güey. Pollitos, chingue su, güey. Gallina de mar, basura adorable como tu clip. ¿Qué es eso de gallina de mar? Pues se ve muy bonito este perro. Ay, cabrón, casi me voy al despeñadero. Da, güey, me pegaron una vergüenza. Ay, casi me voy para abajo, güey. Ya, da, yo creo que hasta con dos, güey. Ah, güey, los chiquitos no se los come, güey.
Dice, yo no lo tengo, hace poco formateé el cel donde tenía también otro donde le ponían un cohete y salía corriendo. Qué culeros. ¿Qué dice? Los pollitos son bebés enfermos. ¿Qué, güey? Pinche Slime Rancher es incesto absoluto, güey. Este juego debería ser un pecado. Mira, Hanna, aquí está tu slime. Mira. Hanna, este es tu slime. Si te tuviera que identificar con un slime, serías este. Sí, gracias. Yo creo que hasta con uno más, ¿no? Wow, me los llevo, me los llevo. Slime cazador. Wow. A ver, vamos a ver la Slimepedia. Wow, qué bonitos slimes. Mira, su dieta favorita son las pollas. Cuando el Scar dice que va a granjear puntos, a esto se refería. Y la Hanna no apoya este stream. No manches, Hanna, ¿cómo que estabas viendo el stream una hora antes? No, no manches. What? ¿Ya viste que estamos por aquí o qué? ¿Qué dice el Dropi? Hola, buenas.
¿Qué pedo, Dropi? Güey. Güey, si pisteas, no manejes ese perro. Te nos vas a estampar, motherfucker. Estabas en GTA, sí, ahorita estoy en el Slime Rancher. Te me maltripeaste, Hanna. Dice, hoy no puedo, perro, no estoy en casa. Anda pisteando el drop, güey. Te dije que con razón la Coraima no me respondía. Dice, hey, perro, los quiero a todos, neta, bros. Chad, Dropi, pero estás. Estás pedo, güey. De aquí también te queremos, perro. Güey, pero neta, si tomas no manejes, bros. Dale, güey. Nada, sabes que aquí, mira. Sabes que aquí se te aprecia bastante, bro. Entre todo lo que haces. Y el hecho de que también estés como cotorreando y poniendo buena vibra, güey. También se aprecia un chingo. No cualquiera se presta para ser tan chingón, güey, tan buen pedo. Scary Rayo. Tan. Bien. Ah, aquí también te apreciamos, perro. Nada, todo relax, todo relax, todo fine. Te aprecia bastante, igual. Pues la neta, últimamente, güey, que estaba haciendo directos y estaba grindeando. Pues en cierta parte me la. Pues antes de que. Por así decirlo, en la primera split. Pues casi me la pasaba bien aburrido, ¿sabes, güey? Como que no. Casi nada se prestaba para cotorrear, güey. Casi todo el rato estaba medio aburrido, güey. Y ya, güey, cuando llegaron ustedes los reales, güey. Ah, güey, todo tranqui, güey, súper a gusto, perros. ¿Qué les digo? Enséñale el slime veracruzano, a mí me ignoró. Mira, Hanna, si tú tuvieras que ser un slime, fueras este. El John, si tuviera que ser un slime, sería este. Se camuflajea el perro, güey. A lo malo es que no tengo espacio para craftear. Me quiero hacer otro. Quiero hacer otra parcela para slimes. Los cazaderos con los de Veracruz seguro se verán bien raros. Me gustaría ver cómo se ven clonados. ¿Qué dice? Oye, Dropi, no menciones ese nombre, te doy una tunda. Es que, Dropi, te confundiste, güey. Pusiste el nombre de Hannah mal, perro. Pusiste Jane. Y haz de cuenta que la Jane es una morra que se pasa los directos. Pero ella es bien alucinógena. Haz de cuenta que ella. Pues, ¿cómo te explico, perro? ¿Cómo te lo explico? Pues haz de cuenta que ella se inventa historias con el John y llega aquí según como que lo funa. Entonces, una vez el John, pues se enfadó de que la morra pues llegara aquí al stream y le dijera tantas cosas y el John se la regresó. El John se la regresó. Haz de cuenta que se metió a su perfil de la Jane. Y descargó una imagen y la metió a la aplicación que se llama FaceApp. Y pues lo que pasó fue que el pinche John se mamó porque pues la morra no pues no aguantó el cotorreo, ¿sabes? Le hizo una como una viejita con el FaceApp. Y yo lo puse en directo porque estaba viendo las imágenes
El John me había hecho una imagen donde se estaba burlando de mis tenis y me puso unos tenis de payaso. Entonces, por accidente salió la Jane con el filtro de viejito del FaceApp. Y no, hombre, se súper recontraenojó esa muchacha y lo bloqueó y así, pero pues no aguantó, ¿sabes? Porque el John, al John literal diario le echaba carrilla. Dice, ella es Harley Quinn y el Scary es el Guasón. No mames. No, sí está media crazy, ya la Jane, sí está media crazy. ¿Qué haré, güey? ¿Cómo le haré para craftear, güey? Ya no, yo creo que ya más parcelas no se pueden hacer, ¿ah? Ah, bueno, creo que me deje hacer más parcelas. Dice, nomás pilas con el drop y no voy a aplicar la del Crisca de meterse al baño de morras. Ah, es que fuimos a pisear con un compilla y el vato no aguantó, literal se puso bien pedo y bien rápido, güey. No encontraba el baño el vato. Y pues le valió, güey, se metió al de morras, güey. Qué pedo, güey. En el 1 tienes que ir comprando otra zona, mira si no hay para ir a otras zonas. Pues serán estas o qué. Ah, sí es cierto, tiene razón este motherfucker. Sí es cierto, acá atrás. Aquí podré comprar más parcelas. Y what? Tenías razón, pinche motherfucker. Es cierto, güey. Ah, güey, eres el mejor, güey. Neta, eres el mejor del Slime Rancher, güey. Neta, perro. Neta, neta, eres el mejor del Slime Rancher, güey. Dice los de Veracruz no van a ellos si vino o qué verga va aquí. Dice de otras nuevas zonas que si se desbloquean por misiones bien mamones da pereza, pero están chidas. O lo meto aquí al vato. Es que qué dieta tiene este güey, también tiene dieta de carne, güey. No me conviene que los dos tengan dieta de carne. Es la impedia. Pollo. Pollo, pollo, polla. Sí, bueno, me conviene que los dos tengan dietas de carne. Hoy voy a dejar al de Veracruz, yo creo que va a estar a gusto ahí en el pinche estanque.
¿Qué haré, güey? ¿Haré estas tres de comida o qué? Entonces, ¿qué prefieren que no? Droppy, entonces, ¿qué prefieres, perro? ¿Que te follen o que te fallen? ¿Cuál? Porque llevas dos armas, perro. ¿Cómo que dos armas? Es lo más triste de los rancheros. Empiezan a ir teniendo. Vaya perros, ya me tengo que. Dice, vaya perros, ya me vengo, ya me voy a mi casa. Dale, güey. Pero te vas a jalar a jugar. Pero qué vamos a jugar, güey. Droppy, pero si llegas a aquí, güey, no le vayas a decir al John, John, te quiero mucho, John. Oh, mira, lo que puedo hacer es que aquí puedo hacer gallineros. ¿Qué hacemos aquí atrás? Tres gallineros. Es que puedo hacer dos cajas de slimes aquí. Y pues ya combinarlos y aquí hacer sus comidas, ¿sabes? Pero no sé cómo ven. Bueno, el punto es que ya podemos desbloquear más parcelas. Pues vamos a buscar más slimes, esos ya están seguros, ya sé que no se van a salir. ¿Qué dice? No manejes, cabrón, pide Uber. Dice, no puedo dejar la troca botada, perro. Droppy. ¿Pero andas normal, güey? ¿O si sí te pusiste bien? Y te pusiste bien machín de pedo, güey. Hanna, dile al Droppy que se vaya con cuidado. Uno, dos, tres, cuatro. Nah, wey, planeta, vete con cuidado, perro, neta. Te queremos, Droppy. No te nos vayas a estampar, perrouski. Jaja, ando tranqui, pero llevo un ovni de guardaespaldas. Ah, cabrón, ¿cómo que un ovni, wey? Llevas un marciano de guardaespaldas. Contrataste por fin al John, güey. Ya le vas a dar la green card al John. Pues mira, aquí se ve tranqui, parece un ranchote. No sé qué hacer aquí en estas tres parcelotas. Nah, güey, pero sí ten cuidado, güey. No, no. Dice, ando de chill, nomás veo borroso y no alcanzo a leer. Pero ando de chill. Qué drop, pibe, te pasas de lanza, broski.
Mira los manguitos clásicos. La roña, güey, llegamos a la máxima capacidad. A vender, a vender, a vender. Vamos a vender, padres. Para recuperar la inversión de Chile. ¡No! ¡No! ¡What! ¡No! Hoy se nos va el drop y dice, jaja, me llevan los ovnis. Pinche drop, güey. Se nos va a ir bien funadote, güey. No, pero sí, tranqui, güey. No le pises, perro. Ten cuidado, güey. Esta vez sí no le pises ese dropi. Ya mañana practicas para el... ¿Cómo se dice? Ya mañana practicas para Fast Fury, güey. Ah, güey, ahorita me voy a hacer un almacén de chile. Quiero utilizar literalmente que uno nada más sea zona de granjeo, pero no sé cuál utilizar para eso. Mira, güey, voy a hacer algo, güey, que va a ser bien extraño, pero... No sé, pero voy a meter aquí flor de murciélago. Y voy a meter flor de roca. No sé si lo llegue a necesitar después. El flor de roca sí lo ocupo. El flor pescador también lo ocupo. Flor de murciélago, quizás después lo vaya a necesitar. Pero sí me voy a traer más de roca, flor de roca, porque necesito un poquito más. Incluso yo creo que puedo, me voy a meter todo el flor de roca, güey. Voy a meter más. Dice, llevo el stream a toda madre de volumen, perro. Señora, señora, el Dopi anda viendo no por. ¡Agárrenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Me tiene secuestrado! ¡Ayuda! 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 ¡Oye la cajuela! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme! Mira, esto es importante. Ahí donde están las mejores... Las mejoras y una máquina... Que te excavan cosas para... ¿Dónde? ¿Dónde dices? ¿Aquí? ¿Cuáles máquinas que me excavan? Dice, perro, me asustaste. La verga. Para que te despiertes, güey, te veas que anda dormida. Mira, güey, el John se mamó, güey. Se mamó, guachen.
Watchen lo que me pone el John, güey. Dice, mejor le bajo. Perdón, Dropi, sabes que tenía que hacerlo, güey. Watchen lo que dice el John, bro. La Eli. La Eli en casa ajena, güey. Entra a las mejoras y fíjate si hay opciones. A ver, ¿aquí o qué? A ver. Ah, mira. Hidrotorreta. Grifo de agua portátil. La tronquitas, güey. ¿Qué pasó de verga, güey? No se mamó, güey. Voy a traer más. Pues déjame tomar flor de roca, güey. Yo creo que después lo vamos a necesitar bien machín. Es cierto, las ay, se me salió un gallo tototote de esos de los impresionantes. Pues déjale, le llevo de tragar a estos güeyes, van a estar bien muertos de hambre como el león. coman, ay, fuck, me equivoqué, güey. Y aquí pues que se recolecta el flor. Entonces que los mezclo. Los mezclo y abro otro gallinero. Ranqueamos en Apex, perro, a ver qué sale. Simón, me meto al smurf del John. A dropear. Pero ¿y si te regresan a diamante, güey? Acuérdate que no tienes que tener exactamente 15.000. Acuérdate que si tienes 15.000, por es un ejemplo, si tienes 15.040, desde ella te empiezan a contar las tres partidas para bajarte a diamante. Hay partidas que ya te cuentan para bajarte de rango, acuérdate de eso. Pero son muchos slimes, ten cuidado. Entonces no, pues aquí lo dejo, güey, no pasa nada. A ver, eso vamos a dejarlo, esos slime vamos a dejarlos ahí por el momento, todavía no sé muy bien con qué combinarlos. Ese del agua pues ya no lo necesitamos, por así decirlo. Voy a agarrar esto. Las tacubayas para dejarles comida a los otros también, que son bien hambriados como el león. Pues comen mango. ¿Sabes cuántos puntos es para llegar a Pred and Play? No, güey, pero me puedo fijar. A ver.
Apex status. Apex Legends. Leaderboards. Ranked leaderboards. Ya, güey, el drop ya llegó a Master, güey. Mira, en PlayStation el pred está en 20.000 puntos, perro. El RP Need for the Apex Predator. Le quedan 10 días y están 20.000 puntos. En Xbox, ¿en cuánto estará, güey? Ah, en Xbox te lo regalan, güey. Ah, 16.000, güey, ¿qué es eso, güey? Nah, y en Switch. Están todos los pinches pres, güey. Oh, virga, güey. Hay gente en Switch jugando, güey, puro Chinese, güey. Ah, güey, yo quisiera jugar el Apex en Switch. Va a ser per, güey. No mames, perro. ¿Te imaginas, güey? Qué cochinada, güey. Vamos a seguir explorando. Aguanta, oye, oye, oye. Ah, wey. Mira, este es el Explored. Este es el Explored del gato, ¿no? Y del... Dice, está perro en Switch, puedes jugar donde sea si traes paro para los datos. Y sí, güey. O si no, pues te conectas en la red del avión o así, ¿no? Cuando viajes, te llevas tu Switch. Y prendes, podrás prender directo en Facebook, estando en Switch, ¿no creba? ¿Cómo le harás para prender stream en Switch? Tendrás que conectarla en una laptop, ¿no? Bien raro. Ya son las 12, bros. Dice, los que tienen son puras mamis. Mami Rikis. Bien carioso Yoda. Antes de esta zona, pues voy a traerme un poco de materiales de aquí y ya voy a terminar posiblemente stream en un ratillo, porque mañana acuérdense que se viene un puto grindeo, güey, desde temprano. Llegué a casa, perros, sanos y salvos. Piri, alarma a las no, a las 8:50. Ahí está. Ya puse la alarma con Siri de chilling. No, mañana Dropy, pásate al directo, padre, porque vamos a estar grinding, grinding. Mira, dale mi Dropy, no mames, pa' mañana se duerme hasta las 11 a.m. Yo sí me tengo que levantar tempranillo, güey, pa' grindar, pa'. Rayo, ¿qué vas a hacer mañana, güey?
Vamos a las cariñas. No, no te creas, güey. Luego sí te la crees, güey. Este fin es puro trabajo, pero mañana si no me falta ningún trabajador allá ando. Ah, güey. Se pone muy perro los sábados, ¿no? A huevo. ¿Y tú qué, Chris? ¿Qué vas a hacer mañana, güey? Dice Siri, compra pizza, oye, oye, oye. Si la compre, güey, en Uber Eats. ¿Te imaginas? Pongan una alerta, güey. Pongo una Alexa y en voz alta salga la alerta y me compro 1000 kilos de papeles higiénicos. Mañana nada, güey. Dropi, ¿mañana tú jalas o descansas? Mira, ya me acordé lo que tengo que llevar, slimes de miel. Slimes de miel, son los que me hacen falta. Con unos cuantos, unos 5, ¿no? No, ahí dejo que se den en su madre. Ahorita regreso, igual aquí spawnean. Jalo, pero salgo hasta las 12. ¿Cómo? Que sales hasta las 12. A 12 a 12 pm, ¿no? Y el Fortnite. ¿Le quieres dar unas dos rápidas de Fortnite de chill, mi Dropi? Va, vamos a darle unas de Fort. Se me habían olvidado las partidas. Va, güey, deja. Entonces nomás recolecto mats. Me piro a la base y guardo partida y vamos unas de fornique, güey. Entro a las 9 a.m. y salgo a las 12 del 9. ¿A poco nomás vas 3 horas mañana, Dropi? ¿Nomás los bosses hacen eso, no? Sí, cuida los rayos que no se chinguen el agave, güey. Y si así como ando no pego nada, no pasa nada. Yo tampoco pego, güey. Me voy a poner exigente yo, güey, si ni hago nada tampoco, güey. El tejuino, rayo, pero lo digo de mame. Esta generación de cristal, güey. Dropi es el Dice, sí, perro, solo 3 horitas y a casita. A casita, ruleao. Eres de garganta profunda. La roña, güey.
Aunque esto es vivir el sueño springstoniano, güey. Échense ahí. A ver, follen. A ver, follen. Me faltan 3 de mineral, güey. El Dropy sí le entendió. Yo no le entendí, güey. Es que me hace falta ver más cine mexicano, güey. Entonces, ¿qué hacemos, bros? A ver, ¿qué hacemos? ¿Nos echamos unas 2 de Fortnite con el Dropy? Si quiere, claro. O le doy otra vuelta a buscar materiales en el Slime Rancher. Digan en Fapa. Digan en fast. Fíjate si deja comprar planos. Nomás esto. Teletransportador de casa amarillo. Esto, wey. Arbustos azules. Sí, aquí no hay nada más, guacha. Estas son como nomás para poner decoración, yo creo. Pero sí, aquí no hay nada más. Entonces, John, ¿qué se hace, padre? ¿Qué se hace, mi Dropy? Sinceramente, perro, me va a dar pena que me escuchen así. Mejor búscale material. Va, güey. Pues me echo otra vueltita en el Slime Rancher. Y pues vamos a proceder a acabar el streamcito. Ah, y eso que me apresuré, güey, para regresarme a la base. Pero no pasa nada. Da igual tu track, Hidropi, aquí no. A mí no me gusta presionarlos, güey. Aquí sí no es no, güey. Respeten, caballeros. Hay que ser caballeros, güey. No es no, bros. No presionen. Cuando les dicen que no, ya, güey. No como el pinche Chris, güey, que parece que le dicen que no y es sí, güey. A ver, vamos a darle un repasón por acá, bro. El Dropy ya anda bélico. Dropy, ahorita que te fuiste del directo, güey. Pero entre la Coraima y el John, güey. Y el rayo también estaba, pero no se la curó tanto.
Todavía con ese juego ZZZ. Ay, Cory, ¿qué te hace este juego? ¿Qué te hace este juego, Cory? Este me lo voy a robar porque lo ocupo. Ay, se salió volando. Mira un slime charco. ¿Hay más slime charcos por ahí? Mira, me voy a llevar otro slime canita, güey. ¿Qué dicen? Parece que el rayo solo aguanta 10 ZZZ a su juego. Ese mamó, güey. Invítale una cerveza, Dropi, a la Coraima porque se mamó. No, güey. Tres más, uno más de estos y ya puedo comprar el jetpack. Se llama Slime Rancher, Uriel. John, dile ahorita lo que le andabas diciendo al Droppy de Chilve. Ah, ya, es celular. No, güey. Puro. Creo que es de PC nomás. PC y Xbox One. Es que este juego haz de cuenta que es como exclusivo de. Creo que es exclusivo de Microsoft, el Slime Rancher. Pero si parece de celular, ¿eh? Tendrá una versión para celular. Saquen cosas de chill. ¿Cómo qué cosas? Ay, me resbalé, bro. Órale, bro, déjame mis slimes. Pero qué era, ya no recuerdo. Lo de que el Droppy iba a llegar bien pedo y le ibas a decir, Droppy, saca los regalos. ¿Y cuándo se termina el juego? ¿A qué hora peleas con el jefe final? Es el jefe final, Coraima. Ya no es la última batalla. Pinches motherfuckers, no me dejan en paz. No, no te creas, es que tienes que coleccionar todos los slimes que puedas. Creo que no hay batalla final. Mira, papá, te viene el jetpack, mi rayo McQueen.
Mira, tengo que traer la comida que come el murciélago. Tengo que traer bastante. Mira, este te ocupo. Y también. No sé si tirar el Slime Janita, güey. Bueno, no pasa nada, el charco va a seguir ahí. Los del gato me los llevo porque los voy a necesitar para algo más adelante. Voy a llevar varios porque los voy a necesitar. Ítem. A ver, dropé unos 50 packs de chilindrín. Pasa tu cuenta, perro, dice. Los gatos con los cazadores, ¿te imaginas? Quedaría mamalón, ¿no? A ver, deja. Es que los cazadores los puedo poner con algo más tryhard, ¿no? ¿Crees que no haya nada más tryhard? A ver, primero voy a llevarlo del jetpack. Primero voy a hacerme mi jetpackcito, y meto esto. Doctor, mi jetpackcito, ¡ah, perro! Bueno, voy a poner los slimes atigrado con ese fue de los cazadores. Ya para igual conseguir las mejoras. El único pedo es que literal su dieta va a ser cárnica y eso pues va a ser un poco enfadoso. Pero no creo que cambien tanto de rayos, la neta. Dieta agua. What? ¿Qué prefieres, dulce o turruca? No, hombre. A mi poderosísima Coraima no la cambio por ningún. Ni por ningún dulce. ¿A poco nomás con tenerlos en la piscina me dan explores? Pues déjame chingo las gallinas, pues. Ya mamaron. Me den 10 explores. Se hicieron malos, rayo. Pues son malignos, güey. Quieren follar, güey.
No le creas, Cory, eso decía de la desquiciada. Nah, güey, que la desquiciada era tu ruca, güey, te soñaba, pero... No, es que siempre que llegaba al stream decía... Ay, el Johnny es bien infiel. ¿Cómo se inventaba tus historias, no, John? Para llevarte a casos de la vida real, güey. Mejor que te follen a que te fallen. Me está ardiendo la garganta, güey. Yo creo que ya mamé, güey. Ya llevo rato que me... Tengo un chingo de signos como de que me quiero enfermar, güey. Están muy locos esos pinches slimes cazadores. Ya ves, Kuraima dice, no, sapo. Sapo cero, dice. Ahora ya puedo llevar 30 ítems. Pues también limpia tu cochitril en las sábanas, has de doblar. ¿Qué te hace mi cochitril, perro? ¿Qué te hace, wey? Yo no me meto con tu casa, wey. Nah, no te creas, no supe qué poner de chiste, wey, fúnenme, wey. Ya les voy a dejar comida a los gatos. Gatos locos. Me dejen explorar los motherfuckers. A ver, la Slimeperia dice que la comida favorita del gallo es el pollo. Y de estos güeyes es la gallina oscura. Ah, no se escapan, rayo. Que dice, no quiero ser viuda tan pronto, gente. Son un montón, se van a escapar, no se escapan. Tranquilo, confía en mi rayo. Se me olvidó. Pinche gallina vieja, güey. Ponles música y échales agua. ¿Cómo les voy a echar agua, güey? Pensé que me estabas baiteando. Métete ahí, motherfuckers.
Está cayendo el Explore Boom, deja vendo. Voy a vender todo lo del Explore Boom. Porque está se está devaluando bien macizo. Vamos a hacer vendimia, bros. Vamos a hacer Noricos. ¿Cuánto creen que me den por todo? Yo creo que si llego a unos 7 o 9 o 8. Que si vi esa mejora, rayo, pero todavía no sé si ya la haya desbloqueado. Perro, ¿cómo voy a tener 70 de miel? What? ¿Qué dice? ¿Tienes algo contra mí? ¿Esto ya es personal? ¿Acaso fui muy obvia? ¿Qué tienes contra mí o qué? Tengo celos. Dice, hasta me abraza cuando salimos. ¡Ja, perro! Es que con mis consejos, pay, te haces rico. Puro invertir en agave, mi rayo. Tengo 100 pesos. ¿Dónde los invierto, pa? Voy a vender machín de los de miel y machín de estos. El de miel está bajando bien macizo. Ya de una vez le doy matarile, desde que va. Los de cristal también. Uy, qué buen putazote me metieron esos vatos. Yo creo que... A ver. ¿Este Explore de oro dónde lo consigo o qué?
Ah, todo está bajando, rayo. Pinche inflación. Pues, ¿qué se hace, güey? Ya realmente no tengo nada que hacer por el. Mira el jetpack. Que ni me acordaba. En vergüenza. Explor Colian. Aira, vendí todo el explor del colenillado, güey. Pero ocupo 20 y ocupo otro diamante. La arena también la ocupo. También el explor. Aleteo. ¿Cuál es? ¿Qué se supone que eres? Es como un granjero. O sea, es que imagínate que es un explorador. Es un explorador que iba como descubriendo el mundo y se encontró como un, es un investigador, más bien, es un investigador que estaba explorando y se encontró con una isla. Entonces en esta isla se dio cuenta que había un chingo de slimes y ahora está como que juntando los slimes para estudiarlos y saber de qué tipo son cada slime. Y recolectando lo que dejan para venderlos a la ciudad y que vean los nuevos minerales que está descubriendo este investigador. Sí, vi que. Oye, ves, seguramente de encontrar por toda la isla tiene algo raro. Oye, tengo ojos en el cielo. Y de. No, no sé si Dragon Rush por algo. Porque el arcoíris como tú, pero no lo creo. Primeramente, ladrones que. Oye, no tengo ni el balón, solo se hacen de tres cabezas. Me dice, no tengas miedo, probablemente sean solo extraterrestres, extraterrestres gigantes de tres cabezas con enormes garras que buscan humanos para capturar o comer o ambos, güey. Jugar, jugar, jugar. Hasta luego, nah, güey. Para enemigos, así, ¿para qué quieres? Amigos, así, ¿para qué quieres enemigos? ¿Qué dice Ledson? En algunas zonas del mapa hay estatuas de slime. A esas cosas se les pone un plor y te dan cosas, neta. Pues yo creo que vamos a dejar esta aventura del Slime Rancher por aquí, bros. Si quieren seguir viendo este tipo de contenido, simplemente
dejen su reacción y su compartir a la hora de que me toca abrir estos juegos ya en la noche para poder seguir trayendo streams nocturnos. Recuerden que mañana vamos a estar grindeando a las 9 de la mañana. Ahorita yo realmente voy a ver un capítulo de una serie mientras me acuesto ya para que me dé sueño y dormir. Muchas gracias Edson, Coraima, Dropi, John. Ya se fue el John. No me había fijado que ya se fue el John. Pero dale, güey, nos vemos temprano, güey. Cámara, perro. Dale mi Dropi, dale mi John. Nos vemos mañanita. Ya voy a terminar el stream. Para ya mañana estar bien almeja, güey. Ánimo, rayo. Te veo mañana, perro. Nos vemos. Bye, bye. Bye bye mi rayo. Dale, descansa, güey. Dice, no, ¿cómo que ya se acabó el directo? No, pero mañana sí te prometo que jugamos. Sí, mañana sí le damos al Slime Ranchers. Pues nos vemos, bro. Voy a lavarme los dientes y ahí y hacer la ahí por las cobijas ya para pues. Ánimo, bros. Hasta mañana, mi Edson, temprano te guacho.